Bones, cobaires, com esteu? Saludem des del Far West de Catalunya, des de l'hotel NH de Lleida, on en breus moments iniciarà la roda de premsa dels jugadors i la plantilla de Lleida per tal de comentar, per denunciar la situació que estan vivint aquests jugadors amb els problemes econòmics que tots coneixem. Com sabeu, l'AFE va notificar la setmana passada, el 2 de desembre, que avui faríem un comunicat, que aquesta notícia en principi va relacionar amb els impagaments reiterats, amb la negativa al club per facilitar la còpia dels contractes. I anem a veure què ens expliquen. Ràpidament, tenim aquí punxada la senyal, estem fent el que podem, ens disculpareu si el so no és massa bo, si la imatge no és massa bona, com sabeu no som periodistes, i mirarem de fer el millor que podrem. Robert, què tal, com estàs, majo? Bueno, amb la imatge aquesta que fa por, però atent a tot el que diuen. Mulló, majo, com estàs? Aquí als botons. Què tal? Amb ganes d'escoltar els jugadors del Lleida Esportiu. Doncs vinga, a veure si comença això. Mirarem a veure si podem escoltar bé les paraules de primer els responsables de l'AFE, de Diego Rivas, que va ser un centrocampista bastant lenyero del Getafe, no sé si te'n recordes tu, Robert, que fotim els hostis com a pans. I a veure si ens tapen una mica aquí els periodistes, suposo que després seuran. I anem a veure si els podem escoltar. Si no, ja us avancem que igualment punxarem la senyal d'alguna de les ràdios de Lleida. Ens hauran de disculpar perquè hem ficat allà el micro com hem pogut, però veurem si som capaços d'escoltar-ho. Anem a veure. Sembla que això ja comença. Els periodistes gràfics i de la ciutat, els que en saben, doncs s'aparten. I anem a veure si podem escoltar alguna coseta des del micro que ens ha ficat aquí el Juanal. Ens diuen per línia interna a l'Ampu que punxem la ràdio. Anem a esperar, a veure si això ha començat. Uep. Anem a veure. Punxem àudio-ràdio o què, per si de cas? Sí, punxem ràdio-àudio, a veure si és que estan ja parlant. Confirma que és Xenxus. Vale, Xenxus? No, de moment no sentim res. I es preveia que fos la millor temporada de la història. No va ser així, amb la qual cosa... Sí, és el que volia. Encara no estan, encara no estan en directe. Vale, encara no estan en directe, encara no han començat. A veure si algú ens ho pot confirmar pel xat. Si algú està mirant... Bueno, ho està escoltant per la ràdio, suposo que no, perquè si estan al xat no estaran amb... Robert, és una imatge que després del tema de la Guàrdia Civil i després de la invasió i l'ocupació de la llotja és potentíssima. Bueno, era el que faltava per veure. Era fins quan la plantilla, Gabri, aguantarien. I és molt greu veure això. Fa molta pena. És bastant trist. En principi, Diego Rivas, que és secretari general de l'AFE, i Àngel Rodríguez, que és codirector de l'assessoria jurídica de l'AFE, són les persones que estan aquí en aquest moment. Lampu, si m'estàs escoltant, a veure si pots fer una mica de zoom i atensar una mica més la imatge, si es pot. I, bueno, anem a veure si podem escoltar alguna cosa. A veure si ens pots confirmar si ja han començat o no han començat. De moment no, ni a UAU Lleida Ràdio ni al Picat Ràdio estan en directe amb la roda de premsa. Vale, perfecte. El micro del Juan el tenim obert? El tenim obert, el que no és el sent. Vale, potser encara no estan parlant i estan esperant. Esperarem a veure si comencen i si no tenim el senyal d'àudio. Que ens confirmi Juan el que no han començat. El Juan no en sent. No en sent i el mòbil el té allà a sobre de la taula de tota la plantilla. No sé si podem veure qui està assegut. Està aquí Maraujo, veig aquí Maraujo des de lluny. Anem a veure si ens podem fer un zoom, els companys que estan allí. Està el Lampu, tenim el Juanal. Tenim aquesta senyal perquè crec que la connexió wifi no és molt bona. Vale, bueno. Així que no ho veiem molt bé, a veure si ho podrem escoltar. No sé, us espereu alguna sorpresa? T'esperes alguna sorpresa, Robert? T'esperes que diguin alguna cosa, no sé, bèstia? Que parin, que facin vaga? No sé. És que estic descol·locat. No sé per on tiraran, perquè també s'ha dit que s'ha pagat una part no, una part sí. Vull dir, aquí s'han d'explicar de quina manera han pagat, no han pagat, o què els ha dit el president, o si han parlat, si no. I des de l'AFE, també. Escoltem, crec que... A veure? No, encara no. Perdó, que m'ha semblat escoltar el Sergi Guiu, però crec que estan a l'informatiu. Hosti, jo crec que estan parlant aquí. Punxa la ràdio, Mulló, punxa la ràdio que... La poso una. Vale, Mulló. Intenta fer un zoom. Dijous, diumenge,
en 10 dies tornem a jugar a 3 partits. Vull dir que bueno, que haurem d'estar molt, molt atents, preparar-ho bé i sobretot estar molt, molt, molt intensos. No? Si ho fem com estem fent últimament, doncs, bueno, tenim molt, molt a dir, molt a guanyar, i si no, doncs, doncs podem perdre en qualsevol dels equips que t'he dit, no? Un Lleida llista que ocupa ara mateix la tercera posició de l'Hockey Lliga per darrere del Totpoderós. Confirmem que encara no. Encara no. Mira, mira a veure si pots punxar el Picat Ràdio. No conto tampoc, sí. Però en principi diuen de que sí que ha començat. Acaben d'anunciar la rescissió de Colau. A veure si la gent del chat ens pot confirmar en quina ràdio o en quin medi i en quin mitjà l'estan escoltant, perquè punxarem la... La rescissió de Colau, me sembla que l'acaba d'anunciar el compte de Twitter de Lleida Esportiu. Pel matí l'ha fet de Diego Garzón. Vale, vale, vale. El Picat Ràdio encara tampoc estan, eh? L'Ampo em diu des d'allí que sí, que han començat a... que estan parlant. A veure, provem de posar l'àudio del Ampo. Es situa ara a migdia en torn dels 900 metres, anirà baixant fins a situar-se a partir de vespre. Deixem? Sí. Ha utilitzat el diàleg de màster de l'inici real o no estan cotitzant correctament per el salari real. Incluso algun jugador ha estat de diàleg com una lista del club en lloc de com jugador. Resumiendo, denunciamos públicamente el maltrato laboral que el club ha ejercido sobre algunos jugadores y una serie de irregularidades que, obviamente, han sido notificadas mediante denuncias oficiales ante las instituciones pertinentes. Otro de los temas que más nos preocupa es el inicio tan prematuro de los impagos esta temporada. Entendemos que la situación sea complicada para todos, pero se inició la pretemporada a finales de julio y ha habido retrasos en los pagos muy perjudiciales. En todo este tiempo se ha utilizado una forma de pago que consideramos muy perjudicial para el funcionamiento del grupo, ya que ha ingresado pequeñas cantidades a unos jugadores y a otros no. Algunos han recibido durante esta semana dos mensualidades, otros han recibido un porcentaje elevado, pero no completo. Otros han recibido solo una parte de alguna mensualidad y algunos no han recibido ningún ingreso. Además, los pagos se han ido efectuando cuenta gota, pagando a otros 5 jugadores una semana, a otros otro día, a algún miembro del cuerpo técnico otro día, etc. Un criterio de pagos que no cumple con lo pactado y que genera una gran intranquilidad a esta plantilla, ya que muchos de los integrantes de la misma necesitan estos ingresos para poder subsistir. Únicamente se han efectuado la plantilla pagos sobre dos mensualidades, de manera desigual, a la plantilla. Pero llevamos 4 meses trabajando para el club e intentando luchar para cumplir con nuestras obligaciones de pago en cuanto a alquileres y poder sobrevivir día a día, cosa que cada vez se ha hecho más difícil por los retrasos. La juventud de la plantilla y que la gran mayoría son de fuera de Lleida. Además, tenemos el caso de Abdulaye Fahal, que después de recuperarse de la lesión que sufrió el año pasado ya está apto y preparado para jugar desde hace tiempo. Pero ni el entrenador ni el propio jugador saben por qué el club no quiere que juegue y no se puede contar con él, perjudicándole deportiva y personalmente, teniendo al jugador viviendo en una situación extrema únicamente. A esta situación se suman las deudas de la temporada pasada, que ascienden a más de 2 mensualidades en casi todos los casos, tanto jugadores como staff técnicos. Nos preocupa también la sensación de abandono que sufrimos tras los problemas acontecidos, con el estado del césped de campo de sports y del anexo, la escasez de material de entrenamiento y del mal estado del poco material que hay, así como el silencio institucional del club y de las personas que lo dirigen. De todos he sabido que en el último partido disputado en casa no había seguridad ni sanitario. El marcador estaba apagado y el césped en mal estado, sin tener respaldo de alguien por parte del club para poder organizar la entrada de nuestros familiares. Desde hace semanas no hay representantes del club en el palco para presenciar los partidos. Desde el club no se atienden a las demandas que llegan vía email y periodistas ni contestan desde el departamento de prensa a ninguna petición que realizamos, habiendo un absoluto silencio por parte del club ante la situación tan grave que vivimos. La sensación es que no estamos aprobados por el club, sino tener explicaciones y por la incertidumbre del futuro de la entidad. Desde el inicio nos hemos sentido engañados por parte del club, que nos transmitió que la temporada iba a ser normal, prometiéndonos que este año todo iba a cambiar con respecto a lo acontecido los años anteriores, y que los pagos serían puntuales desde el mes de septiembre. Nos indicaron que los contratos no iban a ser un problema, sin embargo la situación ha ido peor, hasta el punto de hacer muy difícil el día a día dentro del club, afectando el trabajo diario de la plantilla. Pensábamos que la situación iba a resolverse, pero el club no estaba actuando con determinación para solventar los problemas a nivel institucional. Tampoco sentimos que esté teniendo el trato adecuado hacia la plantilla, pues en ocasiones tenemos la sensación de que se están riendo de nosotros hasta con mensajes subliminales de algún miembro de la Junta de Redes Sociales. Resumiendo, vivimos con una sensación de desconfianza e incertidumbre que hace muy complicado el trabajo diario.
ante todo lo que está sucediendo y después de debatir la situación y haber dado los pasos que ASEAN nos indica, estamos empezando a valorar la posibilidad de iniciar los trámites para convocar una huelga próximamente para luchar por nuestros derechos y por un trato digno. Ni nosotros ni la ciudad de Lleida merecen la imagen que se está dando. La plantilla pide que se resuelvan los problemas y acabe el ambiente catastrófico que hay en torno al club para poder centrarse en trabajar día a día y poder aumentar el rendimiento de la protección. Queremos una solución mediante la unión, la transparencia y la confianza. Pedimos que se cambie de actitud y de rumbo o, en su defecto, si no es posible, pedimos que los dirigentes den un paso al lado y dejen entrar a quien quiera. Al menos, intentar poner un poco de orden y cordura a esta situación tan desagradable que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Les paraules de Quim Araujo, ara no sabem si han de donar el torn de paraula a alguna altra persona. De moment, Quim Araujo ha deixat alguns titulars. Estarem atents ara a veure si pots punxar l'àudio, Molló. Algunes coses. Ara. Que, bueno, porque no estoy jugando. En ningún momento... Punxa la càmera directa, Molló. Punxa el que estava abans. Però no silencis. L'han posat motejat, a veure si ho podem solucionar. A veure si el pots desmotejar. Ara, ara. El context social que la moto arribi a l'altra, laboral, on falta graves, deteriorades. Sin saber ni paradero al no poder presentar-me a la segona... Está parlant Abdullah Yefo. Sino porque fue por una situación personal que me veo obligado a explicar. En junio tuve que ir en Senegal por la enfermedad de mi hermano que posiblemente falleció. Este suceso me impidió que pudiera asistir a la segunda división médica de seguimiento. En todo momento estuve en contacto con la mutua a través de correos electrónicos. Telefónicamente no era posible, dado que estaba en otro país. Al llegar a España, lo primero que hice fue asistir a la mutua. En todo momento, educadamente, mostrando un trato correcto hacia sus trabajadores, con el fin de presentar todos los justificantes, tanto del fallecimiento de mi hermano como el informe de fisioterapia del grupo. No quisieron reactivarla, me dieron el alta por tiempo para esencia. Lo comuniqué al club. Desde el club, sobre ellos mismos, me dijeron fueron a reunirse con la mutua. En primer momento, me dijeron que le habían dicho que la reactivara sin embargo. Unos días después me dijeron que no, y que la mutua me negaba por completo la asistencia médica en la cobertura. Al empezar los entrenamientos apartados del grupo, el club me pidió un entendimiento al ser mi ficha sobre ellos más alta. Pedí para llegar a un acuerdo económico, supuestamente, según lo hablado, el acuerdo se firmaría dejándolo anexado a mi contrato. Pero a partir de este momento no he tenido ninguna noticia más. Desde dicha red social a la que me he mencionado anteriormente, se está poniendo en duda mi situación personal. Quiero decir que llevo meses sin cobrar del club, esta temporada no he cobrado ni uno solo dinero. Quiero aclarar que mi situación es muy precaria, es que si no estoy ahora mismo en la indigencia, pero sí en la precariedad. Es porque el dueño del piso no me ha hecho por no pagarle el alquiler de los últimos meses. Es porque tengo amigos en Lleida que me están ayudando, tanto en lo económico como en lo personal. Me están dejando dinero, me están comprando ropas y comida para la familia, y me están ayudando en el día a día.
Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias al Ayuntamiento de Lleida por el asesoramiento y ayuda personal en cuestiones como los servicios sociales y también a la FE por la ayuda en el ámbito profesional. Les paraules de Fol, que ha comentat moltes coses, que va marxar al Senegal per un tema familiar, per un tema de que el seu germà va morir. Ha comentat també problemes amb el contracte amb el Lleida Esportiu. Ha denunciat ser compte de les xarxes que està difonent notícies falses sobre ell. I ha informat també de la seva situació precària i molt dolenta a nivell personal. Aquí, ara, si hi ha alguna qüestió, en principi hauria de ser ara torn de preguntes per part dels periodistes. Estarem atents a veure si podem escoltar. Bona tarda a tots. Antes que nada, quería comentar el hecho de que aquí van llegar una serie de cumplimientos, por si lo que cada vez por parte del club, la intención de la 50, ha dicho al mercado que están iniciando trámites para realizar la huelga, asesorados por ATE. Quisiera que fuese más explícito de nuestro sentido. La huelga, ¿cuándo podría iniciarse en caso de que prosperase nuestro proceso? Pregunta Dani Badía sobre la posibilidad de FEBA. El co-director de la Secretaría Pública. Yo por el CAC y por contar con la palabra que va a comenzar, lo que se ha dicho en comunidad es que se está valorando la posibilidad de iniciar una huelga. Es un derecho fundamental que tienen los trabajadores y lo que se pone de manifiesto aquí es una situación que están viviendo los compañeros, lo que no sea la solución, y si la situación persiste, se empezará a iniciar los trámites. ¿Te va a contestar? ¿Contesta? El micro, por favor. Ha parlat el responsable de l'AFE informant dels tràmits sobre la vaga, no ha acabat de concretar del tot. Sembla que preguntar és Xavi Madrona del Segre, podria ser. No, és així. Aquí en el comunicado lo que se dice es que se valorará esa posibilidad si no se soluciona. No, el objetivo de esta rueda de prensa es que se busquen soluciones y que se solucione el problema. Entonces, si no se soluciona, pues estaríamos en otro momento y valoraríamos otras cuestiones, ¿no? Pero por el momento lo que se quiere es que se solucione y evitar que esto siga la misma situación, que la moción de futuro se persigue, ¿no? Pues lo que se decía en el comunicado, como ha dicho Diego, es que si no, en un momento posterior no hay soluciones, pues que se valorará esa posibilidad. Aquest eren les paraules de Diego Rivas, si no m'equivoco, no el veiem bé. Li pregunta als responsables de la AFE si posarà una denúncia per desaparició dels propietaris del club. La AFE està dando apoyo no solo en esta rueda de prensa, sino en el más jurídico en distintos ámbitos, ¿no? En reclamación de las cantidades y en diversos procedimientos para defender sus derechos como trabajadores. En el comunicado que ha leído el capitán, se indican varios incumplimientos y cada uno tiene su procedimiento y su posible reclamación. Y se están dando esos pasos ya activamente en la reclamación de esas cuestiones para solventarlos también. Hay un plazo para que se cumplan las reclamaciones a partir del cual se inicia el cambio. Un periodista està preguntant sobre els terminis, quan finalitzen els terminis, sobre aquesta denúncia o aquests tràmits per una possible vaga. Por el tema que hemos hablado de valorar los costos. Al final, todo esto va a llevar un consenso por jugadores. Tanto los jugadores, conjunto con nosotros, viendo que la situación no mejora, sí, la situación no mejora, porque ya hemos dicho tanto King, el nombre de la plantilla y el cuerpo técnico, como va a decir Ángel, es que la situación mejora y que se le soluciona esa problemática, esa situación que están viviendo. Pero si no, la situación no mejora, sigue en la misma situación, pues se inician los caminos. Al final los tiempos los marcan los compañeros jugadores. Dime.
solamente algunos compañeros habían cobrado algunas partes y a raíz de la convocatoria de esta rueda de prensa, algunos compañeros han cobrado una parte de una segunda nómina. ¿Esto es así? ¿Cómo lo valoráis? Han preguntado a un periodista sobre si es veridad de que Arrande convoque esta rueda de prensa y sí, las propiedades del club comparando miles. Como comentado, ¿no? Nosotros cuando anunciamos la rueda de prensa, yo creo que se había pagado a algún jugador una mensualidad y no completa, se habían hecho algunos pagos. Además, como hemos comentado, pues a cuenta gotas, ¿no? Una semana habían pagado dos o tres, semana siguiente otros dos o tres, cuatro, el número da igual, estoy o así por encima. Y justo estos días, desde, yo creo que desde el lunes a hoy, es cuando el club ha hecho efectivo unos pagos de una segunda mensualidad. Y el problema es, aparte de que algunos de esos pagos todavía están hechos en cheque, todavía no están hechos efectivos y todavía pasan los días para corroborarlo, yo creo que aún el hecho de haber hecho este proceso de pago ha hecho más daño a la plantilla, porque algunos jugadores no han cobrado la primera mensualidad ni un euro, ni jugadores ni cuerpo técnico, y otros están cobrando parte de la segunda. Entonces, somos un vestuario unido, pero cosas así pueden hacer daño al vestuario. Es una situación que produce intranquilidad y que, bueno, que no estamos satisfechos con esa manera de proceder, ¿no? Al final todos somos iguales y con que solo haya un jugador que no cobre igual que el resto, pues ya nos parece injusto, ¿no? Y al final yo creo que bueno, no sé por qué o lo que sea, esta semana pues han hecho ese arreón de algunos pagos, pero es verdad que hasta que hicimos el comunicado para la rueda de prensa de hoy, la situación era bastante diferente. Necesitas que los compañeros técnicos también, que no han cobrado nada esta temporada, así es, y que quizás la intención a fiesta de la comunidad es dirigir a la plantilla con esa actuación de ellos, cobran otros, ¿no? Claro, realmente no sabemos el porqué. No quiero insinuar nada porque es que no lo sabemos. Pero la realidad es que sí que al final genera intranquilidad dentro del vestuario y puede haber esos tipos de roces que, porque al final es discriminatorio. Es como podría yo llamar la palabra, ¿no? Al final somos todos iguales y no tiene que haber esa discriminación a la hora de cobrar. Entonces, más que dar una solución, incluso añade un problema, es un problema de gestión, ¿no? Al final no puede ser que haya gente del cuerpo técnico sin cobrar, otros jugadores tampoco, unos que sí, otros que no. El motivo no lo sé, no lo sabemos. Lo que queremos es la tranquilidad de que todos cobren lo que tienen que cobrar, que vayamos todos al día y que podamos centrarnos solo en fútbol, que es lo que realmente queremos. ¿Alguna pregunta más? Ah. Claro, ¿quién es vuestro interlocutor? ¿Quién os da esperanzas o no de que esto se solucionará? ¿Con quién habláis? ¿Cómo tenéis el día a día? Por ejemplo, el otro día, el domingo, estabais solos. Es decir, Dani Badia els està preguntant amb qui parlen, quin és el seu interlocutor amb el club. Bueno, pues prácticamente yo creo que desde el día del partido de casa contra la Tarrasa, que hicimos quizá la manifestación más potente o más visible, desde ese día a nivel, por ejemplo, yo como venía hablando asiduamente mejor con Jordi, con abogados del club, no hemos vuelto a tener comunicación. Esa es la realidad. Así que por eso nosotros esperábamos que a raíz de lo que estábamos defendiendo y estábamos manifestando, que hubiera un acercamiento y al menos una solución, ¿no? Decir, bueno, pues esto estamos trabajando, estamos haciéndolo así, va a ser así, y luego cumplirlo, porque el problema es que lo que he comentado un poco en el comunicado, ¿no? Que nosotros desde pretemporada nos están diciendo unas cosas, sobre todo con el tema, pues, sobre todo más era el tema de los contratos, que al final, cuando se incumple, pues necesitan los jugadores su contrato para poder hacer esas reclamaciones, y era, pues bueno, la semana siguiente, la otra, que no se ha cumplido, ¿no? Entonces, ya directamente no ha habido comunicación y llevamos, pues, no sé, desde el día de Tarrasa, yo creo que no, sí que es verdad que a lo mejor puntualmente, pues si alguno tiene un problema puntual o otra cosa, podría hablar presidente directamente, pero como veníamos hablando anteriormente, tanto con un abogado como con el presidente, para darle una solución general a esto,
realmente los últimos días no hemos tenido comunicación. ¿Podría mencionar con nombre y apellidos quiénes son los responsables de esta situación? Porque yo no he oído por ahora ni nombre ni ningún apellido en el transcurso de la lectura del comunicado y de esta rueda de prensa. ¿Quiénes son los responsables de que se puede ir así? Pues yo entiendo que lo responsable final, o sea, es la gestión del club, lo que no sabemos, o sea, quién es el club, ¿no? Al final es. Yo digo Alberto Seda. Y será la gran gente del club, ¿no? Digo yo. O sea, ya no es poner solo dos nombres, que tú ya a lo mejor estás insinuando. Pues al final, no, bueno, sí, pero lo que me refiero al final es que nosotros lo que queremos es la gestión del club. Al final, pues nosotros hablamos con Jordi porque es a lo mejor la persona que más cercana está a nosotros. No hemos hablado con nadie más este año. Entonces, al final, culpables, al final, pues no queremos dar nombres y videos, pero nosotros queremos que el club, sea quien sea, todos los que estén implicados en el club, den una oportunidad de hacer las cosas bien y de gestionarlo todo. Y si no puede, por lo que sea, pues si no, pues el dar un paso al lado y tener a alguien para hacerlo. Sí, pues para un momento, aquí no se trata de. Aquí lo que se trata es de buscar soluciones. Y la solución pasa porque nuestros compañeros lo pongan al día, porque yo creo que ninguno de ellos ha faltado a trabajar ni ha faltado un solo momento a su profesionalidad. Y lo que están buscando y lo que estamos reivindicando con esta situación es que cumplan con ellos como ellos están cumpliendo con el club. No se trata de buscar aquí quién es el responsable y qué consecuencias tendrá eso. Lo dictará y no tenga que dictar. Nosotros no somos jueces. Nosotros lo que buscamos son soluciones. Y la única solución que estamos intentando buscar con este tipo de ruedas de prensa, con acciones jurídicas, es que cumplan con nuestros compañeros como los compañeros están cumpliendo con el club. Compañeros me refiero tanto a plantilla como a no sé qué me corresponde responderme, pero todo el mundo ha denunciado ese contrato, porque no sea más si había para hacerlo tanto de esta temporada como la temporada pasada, el equipo va a hacer esto, a la Correis, a Ángel, que es Ángel, que es el proyecto de la Secretaría Jurídica, desde el primer momento que empezamos a tener constancia desde hace de esta situación, a todos los compañeros se les ha dado distintas soluciones atendiendo a los diferentes problemas. Y eso lleva a su camino, y cuando su camino llega a su fin, se dará conocimiento. Mientras tanto, no sé, mucho más, que todos nuestros compañeros están asesorados y dependiendo de su problema, realizan una acción o un voto. ¿Cuál es la agenda? Una vez que echa la denuncia, la hace, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? No es cuestión de una acción jurídica, no, son varias. Cada una lleva su proceso y ahora mismo están en ese proceso. No se puede decir mucho más. O sea, dependiendo de la acción, tiene un calendario, tiene un cronograma y tiene una consecuencia distinta a una otra. Lo pregunto, digo, porque tú, si superas el caso, esperases en jugadores, atendiendo que no has satisfecho las cantidades que les debía, dejar de competir por la falta de jugadores. ¿Podría producirse este hecho extremo? Yo creo que lo que ha comentado aquí de la reacción del club, empezar a pagar nóminas, va un poco dirigida a evitar esa situación, ¿no? El club nos han informado de que ha pagado esta semana cantidades a los futbolistas y va un poco encaminado, por lo menos el mensaje positivo que se puede lanzar es que parece que el club pues reacciona e intenta manifestar de esta manera pues que su intención de continuar, ¿no?, en la competición y demás. Lógicamente, pues lo que pasa en el futuro no sabemos, ¿no? Pero si el club no hubiera reaccionado, no hubiera pagado cantidades, pues es muy difícil que acabe la temporada de un equipo que no paga a nadie ningún importe, ¿no? Y al respecto, pues yo pongo un porcentaje de gente que no haya cobrado nada y de gente que no tenga contrato de esta temporada. Ahora te lo digo de memoria y a lo mejor fallo, pero de 30 personas que estamos aquí, yo creo que al menos, no sé si 7 no han cobrado nada. Y contando también con los técnicos, esas 30 de todos los que estamos aquí.
y pues no sé cómo, ¿qué es la pregunta? ¿Cuántas que faltan? Sí, ¿cuántas que faltan? ¿Qué jugadores son? Creo que no tienen 5 firmados. Firmados por... Bueno, por recomiendo. Bueno, sí, el problema es lo que se ha comentado aquí, que ahí el contrato está depositado en la federación, o sea que bueno, en algunos casos ahí faltan cosas, hay cosas distintas, ese es el problema, porque la federación, tú puedes solicitar un contrato, pero si el privado y el que estamos solicitando no es el mismo, no coincide, tú podrás reclamar lo que está presentado, lo otro lo que no. Es un poco, yo creo que es también uno de los mayores problemas que se está también. Si los contratos que firmasteis para el club, estamos hablando de posible delito. A ver, aquí en este ámbito, en la cuestión es que cuando un futbolista firma con un equipo y se incorpora, pues plasma en un contrato todas las condiciones, ¿no? Es lo que ocurrió y lo que nos comentan, pues que ellos firman su contrato, se les dice que se le va a dar en cuenta ese contrato, en que plasmas todas las condiciones, como está que vas a prestar tu servicio y que ese contrato no se le entregado, ¿no? Luego, por otro lado, para tramitar la licencia federativa, como futbolista profesional, pues necesitas acompañar a la licencia un contrato de modelo normalizado de la federación, el contrato, digamos, federativo, que es el que se registra en la federación, ¿no? Y eso, pues, en esta ocasión, parece que se ha hecho en un momento posterior, ¿no? No se tramita la licencia cuando firma el jugador, sino que se hace más tarde y se presentan esos contratos, ¿no? Lógicamente, si hay un contrato, habría que ver cada contrato y si lo ha firmado cada jugador, ¿no? Si no ha sido firmado por el jugador, pues y aparece la firma del jugador, pues habrá que ver quién lo ha firmado, ¿no? Habría que ver cada caso concreto, si el jugador lo ha firmado, ha firmado la licencia, no lo ha firmado y demás, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que las condiciones reales, las condiciones definitivas por las cuales un jugador viene a jugar al equipo son las que se plasman al principio, ¿no? Nadie se espera un mes para fijar sus condiciones, sino que desde el momento que te incorporas y llegas al acuerdo es cuando lo firmas. Pero ¿tendréis constancia de que hay los contratos que no hayan firmado los jugadores? Ara estem aquí amb discussions de temes contractuals que són una mica més farragosos. Demanem disculpes si el so no és molt, molt bo. El micro que teníem allí amb el Juanal ens ha caigut. Per tant, estem agafant el so directament de la càmera que tenim aquí. Una pregunta per al club. Què exigís per no ir a aquesta huelga que veus planteant? És a dir, tiene que estar todo el mundo limpio al día, si no vais a la huelga o a otro tipo de solución, y entendemos que esta huelga es que dejáis de jugar el partido. Bueno, al final lo que pedimos es, lo primero es, porque como hablamos, es buscar esa unión y esa, volver a confiar en que las cosas van a ir bien, a base de ello entendemos que esto no va a ser que mañana esté todo solucionado, eso es un proceso, ¿no? Todo eso lo entendemos, pero sí que necesitamos ver que se dan esos pasos con determinación para, pues eso, claro, lo normal que es, pues que vayamos lo más al día posible todos por igual, que tengamos las condiciones para poder trabajar el día a día y que haya ese ambiente de confianza también con el club, ¿no? Al final de nosotros poder confiar en ellos confiar en nosotros, que nos den soluciones y poder tener ese, bueno, ese diálogo normal que yo creo que en cualquier grupo puede haber. Entonces, si nosotros vemos que hay esos pasos, obviamente, pues vamos en el camino correcto. Si por el contrario lo que hay es ausencia de todo lo que están haciendo y no se soluciona nada, no hay ningún paso positivo de cada plantilla, pues entonces es cuando yo creo que es cuando hay que tomar una determinación por nuestra parte. Yo creo que es un poco la idea. ¿Y qué plazo de tiempo para que se vean estos pasos concretos? Bueno, eso también tenemos que ver, ¿no? Lo que decimos, sabemos que mañana no va a aparecerse aquí el milagro y va a solucionarse todo de golpe, obviamente.
Yo creo que el plazo lo irá marcando también el día a día, en las acciones que van a haber y veremos a ver cómo evolucionan los días. Yo creo que no es bueno marcarse plazos, sino que hay que ver las reacciones, las soluciones que se dan y que la cosa mejore, que es lo que queremos. Al final queremos estar bien el día a día, trabajar y acabar la temporada con normalidad. Tiene el primer partido, ya habéis hecho tres parches, de acto de hoy. Va a ser jugar como domingo, va a ser algún acto reivindicativo más que se para domingo. Aquí lo que quiero decir, primero que nosotros no vamos a dejar de ser profesionales hasta el último día. O sea, eso va a llegar de todos, lo estamos siendo, al final lo vamos a seguir siendo hasta el final. Y luego, pues bueno, yo creo que eso es algo que tenemos también que reunirnos y ver también si de aquí al domingo pues hay soluciones, también hablar pues con AFE de igual que hasta ahora, que estamos siguiendo poco de la mano los caminos que hay que llevar, porque es una reivindicación bastante importante, yo creo, por nuestra parte. Y lo primero, obviamente, vamos a jugar personalidad y luego veremos, a ver, hablaremos y si no hay solución y todo sigue igual, pues probablemente sigamos hasta que entendamos que empieza a haber solución. Y alguien de fuera ha contactado con algún jugador o con algún técnico interesado en tomar parte del club, en comprar el club, en adquirir el club. ¿Alguien de fuera se ha puesto en contacto con la plantilla o con el cuerpo técnico interesado en eso? ¿O no han hecho de algo? No, al final lo que sí, obviamente estamos al tanto de todo lo que está en torno al club, ¿no? Las noticias que salen, pues si lo dices por el caso de pues, que ha salido el nombre de Pereira y todo, nosotros estamos pendientes de todo y estamos informados de todo lo que está saliendo alrededor. Nosotros no somos tampoco nadie para meternos en ese tipo de gestiones, en ese tipo de cosas que puedan pasar al club, ¿no? Entonces, sí que nos informamos, pero mantenemos un poco al margen de ese tipo de cosas que nosotros, al final, nos dedicamos a jugar y todo lo que está afuera, intentamos no meternos en lo que queremos. La solución para poder jugar con normalidad. Hablamos en realidad de que el club, si esta situación no cambia, pueda dejar de competir esta misma temporada. ¿Qué tendría que pasar para eso? Creo que esa pregunta creo que te ha hecho contestado Ángel. Si la situación sigue así y se deja de pagar salarios, de pagar sueldos a nuestros compañeros, está claro que al final de temporada pues, a lo mejor no llega. Pero lo mío será reiterativo. Aquí lo que hemos venido a intentar a ver si se consigue y se llega a una solución y responde el club de la misma manera que nuestros compañeros están respondiendo con el club. Es lo mínimo que se pide. Ellos son profesionales, pero de la misma manera esta relación tiene que ser recíproca y el club tiene que ser igual de profesionales y cumplir a los acuerdos a los que se llega. Nada más. Si la situación sigue, pues, como ha dicho el compañero Ángel, el director de Seguridad Jurídica, es complicado que ya no haya mejorado, pero vamos a ser optimistas, tenemos que pensar en que esta situación se va a resolver y al final todas las reivindicaciones que han dejado el manifiesto hoy los compañeros de la primera plantilla y el staff técnico, en pocos días tienen solución y se resuelve. Antes me gustaría, no sé si algún compañero del staff técnico, el míster, quería decir algo. Ahora le pregunten a Gabri o algún miembro del cos técnic a ver si vol la seva. No sabem si li passaran el micròfon a Gabri, l'entrenador de Lliga. Sembla que sí, que podria parlar. Ara a veure si el podem escoltar. No, jo cada setmana estic disposat a preguntes de tots i ja saben que... Bueno, últimamente no, las últimas semanas no. Previas al partido no, postpartido sí, por lo tanto siempre he sido muy claro, mi posición siempre ha sido la misma que tenemos todo el staff, estar al lado de los jugadores. Creo que lo hemos dejado claro y lo sigo prestando al final, como ha dicho aquí, como ha dicho todo el mundo aquí, los que están hablando, nosotros no hemos faltado ni un día a un entreno, ni un partido, estamos compitiendo lo mejor que podemos dada la situación y desde aquí pues reiterar como lo he hecho desde el primer día que estamos al lado de estos jugadores y
como he dicho, hasta que esto dure, que, como se ha dicho en la mesa, queremos que dure, y para eso estamos aquí hoy, para que se encuentren soluciones, que se busquen, y poder competir y jugar y entrar, que es lo que deseamos nosotros y lo que queremos. Sí, si me permites, en este sentido la plantilla tiene detrás un sindicato para más fuerte que es ACE, pero me gustaría saber en qué situación se encuentra el cuerpo técnico. Comentaba aquí que al menos 7 jugadores. Volver Square de la mañana preguntan sobre la situación del cost técnico. Bueno, yo tengo el respaldo de ACE, lo cual no es por la situación, evidentemente, pero me gustaría saber en qué situación se encuentra el cuerpo técnico y legalmente también a qué podéis agarrar. Bueno, al final, Sabine, sí. Al final nosotros, evidentemente, no estamos dentro del sindicato de jugadores y, bueno, nuestra situación es diferente, como has dicho. En nuestro caso, solo hay un miembro del staff, de los 6 que lo componemos, que han cobrado alguna mensualidad, las que están todavía no hemos cobrado, y bueno, pues evidentemente que un poco paralelamente a nivel jurídico, lógicamente cada uno de nosotros pues estamos también buscando soluciones o asesoramiento ante esta situación que nunca la habíamos tenido y que también viene para nosotros, por lo tanto estamos al lado de la plantilla en ese aspecto, a nivel de estar juntos con ellos, pero a nivel jurídico, pues cada uno de nosotros estamos también informando y buscando soluciones para el caso de que sea ese incumplimiento de contrato, pues cada uno tendrá el mismo camino. Pero puedo decir también, nuestra parte es que queremos que se encuentren soluciones, que sean rápidas, porque digamos, 4 meses, desde el 22 de julio que empezamos a entrenar, por lo tanto, pues, también estamos en una situación límite nosotros y por lo tanto también pedimos que se puedan buscar soluciones lo antes posible. Sí, una cuestión. El fútbol ha comunicado la baja de Pau. Nos acabamos de entrar, nadie lo sabía, entonces poca solución es una de las situaciones que yo creo que estamos brindando, esa falta de claridad y esa falta de transparencia. Nos acabamos de entrar igual que a vosotros, en vivo y en directo, así que a partir de ahora empezamos a tomar las medidas y a defender a nuestro compañero, porque es totalmente surrealista lo que estamos viviendo en esta. En esta situación, creo que lo que buscan es quitarle notoriedad a esta rueda de prensa y ponerle manifiesto todo lo que estamos haciendo. Y lo que están buscando es el protagonismo de algunas de las personas, ¿no? Yo creo que es darle manifiesto a la gente. Pero aún así, no me cabe decir que quiero reiterar que va a tener apoyo de Ángel en todo momento y que estamos aquí porque creemos en lo que hacemos y porque lo que estamos reivindicando. Estan parlant de la situació de Colau, que ha estat donat de baixa justament al començar la roda de premsa, alegant motius de baix rendiment. Nos acabamos de enterar igual que a ellos por Twitter, ¿vale? Entonces yo creo que más vale pensar, mente fría y actuar donde no se debe actuar, ¿vale? Porque yo creo que cualquier cosa que podamos decir puede ir en el Twitter. Cuando hacemos esto es porque creemos que le puede beneficiar y que pueden mejorar la situación en la que están viviendo, ¿vale? Y la están viviendo día a día. Entonces, cuando lo he dicho al principio, creemos que es justa la reivindicación que están haciendo y que están en su pleno derecho y que es solución.
vamos a ver qué está ocurriendo y qué está pensando, qué está pasando con este compañero, y a partir de ahí un poco más podemos hacer en arriba. ¿Vale? Vale, pues finalizado. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí para participar. Doncs fins aquí, Molló, la roda de premsa dels jugadors de la plantilla de Lleida Esportiu aquí a l'Hotel NH Pirineus de la ciutat de Lleida. Una roda de premsa que ha deixat molts titulars. Si voleu, ara el repassem ràpidament i els anem comentant. La gent aquí al xat, si volen comentar-nos coses, si volen dir-nos la seva opinió, què els hi ha semblat, no? Primer de tot, us demanem disculpes pel so. Hem tingut problemes, hem hagut de tirar del so una mica de la càmera que teníem. Però dona molts titulars, Robert. Comença parlant Quim Araujo del sentiment d'abandonament per part dels jugadors envers el club, o sigui, el club envers els jugadors, parlant de falta de material, parlant de desídia a nivell institucional, ha dit aquesta paraula, desídia. De vacilades. De vacilades per Twitter, fins i tot dient que s'estan riendo de nosotros a través de Twitter. Després han parlat ja més del tema de la vaga en si, que estan iniciant. Això no és només un pas més per arribar a fer una vaga si no soluciona el problema. Un altre dels grans temes que ara en parlarem també és el tema de Fol. Fol ha explicat la seva situació personal, ha explicat que ella va haver de marxar per la malaltia del seu germà, que finalment va, desgraciadament, va morir, i el club li reclama que no ha complert una sèrie de tràmits administratius a través de la seva mútua. Han parlat també de tècnics que no han cobrat. Els tècnics, segons tenim apuntat, només han cobrat 2 tècnics de 6. Jugadors que només han cobrat les 2 nòmines pendents, 7 jugadors que no han cobrat res. La resta també amb problemes amb contractes. Han utilitzat la paraula discriminació a l'hora de cobrar, no? De que alguns jugadors cobraven, alguns jugadors no cobraven, i això pot generar un malestar, i això no deixa de ser un caldo de cultiu i una manera de dinamitar el vestidor a dins. Que no parlen des del dia de Terrassa amb el club, des del dia de Terrassa no parlen de manera fluida, no han volgut tampoc dir noms, un periodista els ha preguntat, no? Digueu noms i cognoms, s'ha entès, vull dir, tothom entén de qui està parlant, però no ho ha dit tampoc clarament. Què més? Han parlat de les condicions de treballar, que no són dignes, que no hi ha diàleg, i l'únic que volen és que d'alguna manera torni el diàleg, torni la unió, i que d'alguna manera se solucioni això per no acabar passant, anant a la desaparició, no? Que se resuelva el ambiente catastrófico. Exacte. Robert, una primera valoració, com has vist això? La imatge és potentíssima. Des d'aquí, donar les gràcies a l'AFE per deixar-nos entrar, donar les gràcies als periodistes per la feina que han fet, amb les preguntes molt bones que han fet. I no sé, Robert, ara mentre recuperem el Juanal, a veure si pot enganxar algun jugador, a veure si vol parlar algun jugador. Què en penses? La gent que digui la seva també, què en penses de tot això? Bueno, realment és el punt culminant, és com a seguidor de Lleida no es pot estar més trist, no, perquè estan els jugadors parlant de que el club està abandonat, de que se senten sols, de que tampoc hi veuen solució. Vull dir, és que ara acabo de llegir la rescissió de Colau. El Lleida ha rescindit per baix rendiment esportiu el contracte que vincula Colau. Vull dir... És que és molt bèstia. O sigui, t'has tirat en silenci a les xarxes durant molt de temps i ara resulta que contraprogrames, entre cometes, aquesta roda de premsa, rescindint a Colau per unilateralment i per baix rendiment. Per baix rendiment esportiu. Quan en teoria està lesionat... Bueno, no ho sabem, tampoc. No ho sabem. Jo crec que... gasolina al foc. Jo crec que la imatge que hem vist avui era el que no volíem veure mai, el que no vol veure mai cap aficionat del seu club. Sí, no. Terrible. És terrible amb la foto dels capitans, no? Molló estava Fol, estava... Quim Araujo, Roger Figueras... Exacte, però davant estava... Bueno, tots els jugadors de la plantilla, i per cert m'he fixat que també estava Peiki He. Hombre... També, o sigui, el Chino tampoc cobre. Tampoc cobre. Però no m'he fixat si estava el de comunicació, el Barroso. Mira, te busco la foto, te la poso i la mirem. Aquí al xat tenim també cosetes, el Teres està molt actiu. El Santi Gramunt ens diu, el club demostra que són uns monstres sense sentiments i una escòria que no mereix tornar a xafar els carrers de qualsevol indret de la província de Lleida. El CSB LOL ens diu, no té solució, simplement.
és que fa molt mala pinta, Robert. Clar, és que és el que diem. Ara com recuperes aquesta confiança? No? Li ha preguntat, més sembla que el Dani Badia al final, no? Què espereu? No? Com recupereu aquesta confiança? I és que és molt complicat. Les declaracions de Foll són... tremendes. Són increïbles, vull dir. I clar, veure com un jugador pot estar passant això i que teòricament el club, bueno, teòricament, no, abandoni a un jugador així i després de tot el que li ha passat i ha explicat ell, vull dir, ja ho resumeix tot, vull dir, resumeix la classe de gent que fins ara ha portat al club, vull dir, i Araujo de la manera que està parlant i vull dir que se senten, i això de pagar uns, no pagar amb uns altres, vull dir, és tot fet com premeditat perquè exploti tot. Bueno, mira, perquè... aquí el Teres fa una pregunta al xat molt interessant, posa l'amo jo, que diu, si no vaig equivocat, a partir de 3 nòmines impagades, el jugador pot denunciar el club i alliberar la seva fitxa, és així. En principi, nosaltres no som experts, ja hem dit mil vegades que som periodistes, en principi és així, i per això jo entenc que ells paguen petites quantitats, no la paguen sencera, perquè realment, tècnicament, no sigui un impagament total, vull dir que sigui un impagament parcial i no sé fins a quin punt jurídicament això té algun tipus de recorregut. No sé si tenim el Juanal per aquí disponible. Juanal, si estàs per aquí disponible i te pots posar la càmera, no sé si ens pots explicar... Ara, perfecte, hòstia, quin reportero, noi. Bueno, què se cuece per aquí? Sí, sí, perfecte. Perfecte. És curiós que el micro hagi funcionat abans i després, no? I no en el durant. Però bueno. Sabotatge? Estàs parlant de sabotatge? Segurament podria ser un acte de sabotatge. Bueno, la veritat és que estem aquí encara una miqueta impactats, ¿vale? per lo que acaba de passar amb Colau. Vull dir, jo crec que ha sigut una miqueta surrealista, no? La forma amb la qual te n'hagis d'enterar d'aquestes coses. I bàsicament perquè volia intentar agafar algun jugador, però ja et dic, amb els que he pogut comentar, m'han comentat que potser no era el moment, que estàvem molt nerviosos, però que acaba de passar ara mateix de que s'acaben d'assabentar contra vosaltres en directe de la rescisió del contracte de Colau per baix rendiment. Juan, és que ser Colau està bé a la roda de premsa? Sí, Colau està a la roda de premsa. Mare. La veritat és que ha sigut molt impactant i sincerament, vull dir, estic una miqueta com tots. Sembla surrealista, no? Si algú s'espera una bomba, doncs han tingut la bomba, no? Escolta, pots explicar-nos alguna reacció, alguna coseta, algun detall que t'hagis adonat que potser altres amb la imatge que tenim no hem pogut veure? No sé, alguna cara o algun comentari? Jo sincerament, tot i que no per això és menys precari, jo he vist sincerament la cara de Fal quan estava llegint el comunicat. És d'una persona realment que no pot estar mentint amb el que diu i que realment està vivint una situació que està bastant al límit, no? Vull dir, a mi, sincerament, m'ha sobtat, no?, de primera mà escoltar les paraules de la boca de Fal. Perquè sí que és veritat que havíem pogut, sí que havíem pogut llegir que per part de l'Ajuntament, no?, en aquest cas del regidor d'Esports, de que s'havia ajudat a jugadors, però, hòstia, sincerament, escolta, ha sigut bastant important. Per aquí el xat diuen que estàs molt guapo, que ets un reporter molt guapo. Pots enfocar una miqueteta a la sala on estàs? A veure, un segonet. Sí, a veure si pots enfocar a la zona on estàvem parlant dels jugadors. Penseu que sóc jo una miqueta... Igual, gira el telèfon, no? Gira el telèfon directament, sí, home, ja està. Bueno, sí. No. Perfecte, vale. Hi ha algun periodista o algun... Tens per aquí a l'Square, a veure si vol parlar amb nosaltres? L'Square ha marxat fa no res. I ara mateix aquí, sincerament, la gent acaba de plegar trastos molt ràpidament. Jo no sé si home, tenim empresa, però quasi quedem el Pol i jo. Escolta, fica-li el micro al Lampu. A veure si, mentrestant, a veure si pots trobar algun periodista que vulgui parlar, el Guiu, o no sé si està per aquí algú del Picat Ràdio. Surt a buscar l'Square. No queda ningú. Ves a buscar l'Square o posa-li el micro al Lampu. Que ha marxat. No queda ningú. Qui tens aquí darrere? Gabri? Home, podria anar a buscar el Badia, però com entendreu... Ah, no, el Badia tampoc hi és. Bueno, no sé. Posa-li el micro al Lampo, a veure que ens expliqui. A veure com... Sí, espera un moment, que li he de ficar el micro i els cascos, perquè si no, no el sentirà. Bueno, és igual, li fas tu la pregunta, escolta. Té, Lampo. Tens per aquí o no? Sí, està aquí estudiant el comunicat que ens han donat. Digue-li que està en directe. Sí, vinga, Pol, que ara entrarà el Pol en directe. Vinga, va, perfecte. Us el passo, eh? Perfecte, vinga, va. Això, estem aquí sobre la marxa. Lampu, estupendo. Bones. Majo, com estàs? Bé, t'has hagut de barallar molt amb el periodista que tenia aquí el cap al mig de la càmera o no?
No, no. M'estava fixant i la diferència entre càmeres d'un i d'altres s'ha notat, eh? Tots amb sí. Càmeres molt professionals i n'altres som humils, som la cova. Som humils, som la cova. Aquesta seria la frase. Que tinc una càmera de merda. Si no subscriviu, no podem comprar càmeres. Mira, 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 molt ben vist, Juanal. Si ens voleu ajudar a comprar càmeres, a comprar micros i a que fem més coses i que no ens falli la tecnologia, us podeu subscriure al nostre canal de Twitch. Si teniu Amazon Prime, és gratis. Vull dir, si teniu Amazon Prime, és gratis, vull dir, a nosaltres ens ajudeu i a sobre no heu de pagar res. Lampu, alguna cosa que t'hagi sorprès, alguna cosa, a banda de les càmeres tan guapes que havia vist aquí, algun detall, com era l'ambient aquí a la sala? Bé, la veritat és que hi ha hagut bastanta gent, una roda de premsa on també hi ha hagut moltes preguntes. M'ha sorprès, bueno, crec que estarem d'acord que la bomba de la roda de premsa ha sigut lo de Colau a última hora, sí, sí. Però molt content, és el meu primer cop aquí amb una roda de premsa i la veritat és que molt guai, molt xulo. He vist televisions, he vist TV3, he vist també crec que la 1, he vist televisions grans i bueno, això ha estat molt bé, la veritat. Ha repartit content. Currículums ja, ha repartit currículums. A tothom, ja saben com me dic i tot. Perfecte, quan acabem aquí la roda, el directe que estem fent, a casa estudiar, perquè si no estudies no aprovaràs i després no fotràs sí, la sí, bronca. Sí, sí, ja ho sé, ja, pare, ja. Ja ho sé, perquè... Escolta, passa-li el micro i això al Juanal, a veure si podeu trobar algú que vulgui parlar amb nosaltres. Juanal, no? Algun pro... no sé. O sea, si trobem algun jugador. Bueno, jugador, és igual, o algú que passi per allí, o no sé qui sigui. A veure, jo... ¿Me sents? Mira, jo lo que sí sentia és que algú de fondo està dient dame el micro. Venga, pues venga, el micro. Però, no, no, sí, però que després m'han dit que no, perquè si no potser les diria massa grosses. M'és igual, vull que parli algú, m'és igual, qui sigui, el cambrer de l'hotel, la dona de fer feines, o sigui, m'és igual, algú que xerri. Home, si vols te puc donar la de la recepció que la Mona Amable m'ha donat el wifi i segurament per això m'esteu sentint també. Bueno, a veure, escolta, algun periodista voldrà parlar per nosaltres, home. Segur que les temes de seducció s'han de notar, Juanal. Va, busca la vida mentre nosaltres anem xerrant. El Santi Gramunt al xat ens escapat, diu... macho, se t'han escapat. Sí, sí. Ens ha dit, tenim 7 fitxes professionals, sí, però ho dubto. Jo no he entès això, eh? Potser el Santi ho ha escoltat millor. Jo he entès que hi havia 7 jugadors de la plantilla que no havien cobrat cap mena de retribució. Potser també és el que diu el Santi. Eh? Nosaltres hem tingut problemes per escoltar. No, per cert, Xus, perquè ho diu això perquè per jugar, per poder competir, ha d'haver 7 fitxes professionals a l'equip. O sigui, no se'l podríem jugar amb juvenils. Sí, però fem una aposta aquí amb la gent del xat, si voleu. Algú creu de que Lleida no farà un altre moviment per evitar això, una desbandada general, sí, sí. I que puguem anar tirant, ara pago una mica aquí, una mica allà, vull dir, al final bueno, no sé, vull dir, no sé, Robert, tu què penses, no? Tu creus de que el Lleida allargarà aquesta agonia i anirà trampejant o directament ja plegarà? El Robert no em sent. Robert, m'estàs escoltant? Me sembla que s'ha quedat congelat, eh? No. Queda congelat? Bueno, no. Robert, hola, majo. Bueno, és igual. El Crato 15, entrevistava algú de l'equip de futsal, quan vulgui. Escolta, penja aquí l'enllaç, Molló. Penja aquí l'enllaç. Vinga. Penjarem l'enllaç aquí al xat per si algú dels que esteu aquí al xat vol entrar a parlar amb nosaltres. Santi, si vols entrar, entrem un momentet. Fem una rondeta ràpida de qui vulgui entrar. Xus, ara, que t'ho anava a comentar abans, però que el Santi s'ha subscrit amb Twitch Prime, okay. Crec. Així que, Santi. Increïble. A veure si la següent roda de premsa, esperem que no hi hagi, però si hi ha, a veure si podem tindre una càmera. I si no, li tornarem els diners amb cervesa. No, que no es preocupi, que el directe que farem ja li tornarem d'alguna manera. Us agraïm molt als que us heu subscrit o els que us voleu subscriure perquè ens ajudeu a això, a comprar micros, a comprar alguna càmera, a mirar a veure si podem comprar una taula de so... A pagar el divorci que em costarà a mi i al Juan tot això, perquè al final jo estic fent fora de casa la gent per poder xerrar amb això. Teniu l'enllaç aquí. Si algú de vosaltres vol entrar a dir la seva, què li ha semblat aquesta roda de premsa, què li ha semblat les declaracions dels jugadors de l'AFE, doncs fantàstic. Vull dir que entreu, dieu la vostra i pa'lante. Què més? Tenim alguna coseta més al xat? L'Omar ens diu Free Fall. La veritat és que el tema Fall... és durillo. No coneixíem la majoria de nosaltres els detalls, alguna cosa s'intuïa, però és durillo. És durillo i ho ha hagut de passar molt malament i ho ha d'estar passant molt malament. Juanal, no sé si ens estàs escoltant. Si tens algú, tu directament entres i el fots a dintre. El Robert l'hem perdut directament. No sé, Molló, què més? Hi ha algú que...
De moment no tenim a ningú, recordem, bueno, de fet, us torno a posar l'enllaç de l'StreamYard, la videotrucada, podeu entrar i donar la vostra opinió. Per cert, està el Lleida Esportiu en una situació molt crítica, però en uns minuts Luis Pereira estarà en directe a 8TV. I aquí jo us comentaré els titulars, no podem penjar la imatge, però sí que... No sé si penjarem massa perquè els titulars... Jo sé que tu no tens feina, però jo he de canviar bolquers, he de fer històries i jo no... haurem de tallar... Mira, ara m'estan trucant al timbre, imagina't. Haurem de tancar ràpid perquè al final tampoc no volem allargar-nos massa, no? Aneu tirant amb altres, que jo vaig obrir. Vinga, Robert, tu com has vist aquesta roda de premsa? T'ha impactat o com creus que acabarà? Bueno, diverses coses m'han impactat, sobretot, ja ho he dit, lo de Fall, lo perdut que està Araujo, perquè tot el que explica de la deixadesa, de l'abandonament, del dia a dia, de material, de que falten... Vull dir, tot això ja em sona ja a que ha petat tot. El que no entenc és per què van pagant a uns, als altres no. Avui ha sortit el Segre, que justament avui ha sigut quan han avançat diverses nòmines. Ja. Quina casualitat que sigui avui, no? El dia de la roda de premsa. Bueno, igual que... S'està veient que sí que tenen els diners, no? Això em sembla encara més greu. Vull dir, estar en aquest punt d'estirar la corda d'aquesta manera fins que peti, vull dir, no, és que no entenc res. O si tenen els diners, si no tenen els diners, tampoc entenc la manera d'actuar, tampoc l'he entès mai, però ara menys. I clar, tot això ja em sembla que passa... Bueno, ja ho hem vist, vull dir, perquè una plantilla es reuneixi com s'ha reunit, ha dit el que ha dit i doni la cara com dona la cara, més lo de Fall, més... Buah, em sembla increïble. És molt bèstia. Juan, tens el Quim Araujo amb algú? Si no, anirem tancant ja el directe. Bones. Tens amb algú o anem acomiadant-nos? Tinc aquí el Pol Empordanès. No, a veure, ell ha estat parlant amb... Espero que, evidentment, que de cara als seus abogats pues, estan... bueno, els aconsella que no seria la millor forma ara entrar a això. Vull dir, he estat a punt d'entrar a Diola, però s'ha tirat una miqueta enrere. Però, bueno, ja sabeu que aquí intentarem fer màgia i el que no es pot fer ho intentarem fer. I, no allargarem massa, tenim 60 i pico espectadors, des d'aquí donem les gràcies a tothom que ens està veient. Si voleu dir la vostra, ja sabeu, entreu aquí al chat. Si voleu subscriure's també i anirem tancant. No sé, Juan, si vols comentar alguna cosa més, alguna coseta que se t'hagi quedat aquí. Bueno, agraïm-te, sobretot l'esforç. Bueno, només espero que això no ho estigui mirant el meu jefe perquè si no me fotrà fora de l'empresa, no? Però... Free Juan, podríem fer una col·lecta, no? També. Bueno, ja sabem que al final això també després se va al terreny familiar i que darrere això hi ha una feina i que d'aquí també et volia donar les gràcies a tu personalment, Xus, i al Carra i al Pol, perquè al final tots això som un equip, no sóc jo sol, el Xus, Robert, els Pols, el Carbó, el Terès, vull dir, hi ha una feina darrere que la gent no es pot imaginar i aquí estem una horeta i mitja amb streaming, però realment això porta una feina de què portem un dia i mig a 100 missatges per hora, doncs imagina't. Sí. Perfecte, Juan, no sé si voleu comentar alguna cosa, Juan, o... Aquí el Crato 15 ens comenta al chat, podeu explicar què ha passat amb Colau? S'ha enterat a la roda de premsa, Robert, ho pots explicar una mica ràpidament o no? Bueno, pues que segons el comunicat del club, que ha penjat durant mentre s'estava fent la roda de premsa, el Lleida Esportiu i Diego Garzón... El Lleida Esportiu ha rescindit per baix rendiment el contracte vincula Alejandro Colau amb l'entitat blava. Bueno, per tant, silenci demoledor. Per baix rendiment. Sí, posa si pots, Mulló, la pregunta d'aquest cobaire, aquí al chat, posa-la aquí sobre impressada. Terès, benvingut, com estàs? Tu ja t'has pogut escapar del jefe? Sí. Com ho has vist tot això? Com ho has viscut des de fora? Pues, a veure, és una... Per mi ha sigut la consecució, o sigui, la seqüència de coses, d'aconteixements que ja esperàvem, no? És a dir, ja veiem que havien fet moltes protestes, ja veiem que s'estaven queixant, la directiva no ens diu res, ara ve un impagament, cada vegada que hi havia una cosa, anuncien que potser van a l'AFE, tenen un impagament. El dia que ve lo de l'AFE,
més, o sigui, un altre pagament, saps? És a dir, és com que estan intentant allargar l'agonia. Sí, no? Sí, sí, estan fent una dilació, diguem, intencionada, no? Dona aquesta sensació per intentar allargar la cosa. Juanal, que tens algo per aquí? Tu, Juanal, tens llibertat absoluta per quan tinguis algú que vulgui xerrar o per si hi ha alguna cosa interessant que està passant. Bueno, jo estic amb el micro perquè, tot i que m'hagin pogut dir que estan nerviós i tot, jo estic aquí amb el micro per si algun jugador es vol atensar i vol dir la seva. Jo, de moment, no em veuré d'aquí. Qualsevol cosa, jo ja et dono. Escolta, vale. Encara que no vulguin parlar d'aquest tema, una salutació per tots els covaires que ens estan veient. A veure si volen fer una salutació per la cova i per tots els oients que estan ara mateix en directe. Si comentes que tenim 70 persones en directe i volen una salutació d'algun jugador, tu atraca aquí. Si total, ja t'és igual. Si et fotran fora. Vinga, va. Buscarem una salutació. Quim, una salutació per als covaires, almenys. Hola. Hombre, grande. Hombre. Ja està. I li volem donar les gràcies a Quim perquè la situació no és complicada, però bueno, almenys ja ho heu sentit. Tenen ganes de parlar i almenys una salutació pels covaires que estan aquí amb Steam. Quan pengem, comença a fer ja contactes perquè vinguin al podcast dels Pols. Bueno, ja els he fet. Sí, ja està, vale, perfecte. Doncs ja després ens expliques. Vale, molt bé. No sé, si us sembla, tanquem ja perquè no hi ha massa cosa. El Gerra i Matt U ens comenta un resum, m'acabo de connectar. Doncs vinga, intentem entre tots, si us sembla bé, fer un resum abans de tancar i d'acomiadar-nos. Molló, si vols comença tu per lo primer, no? Per la compareixença de Quim Araujo, una mica que és el que ha explicat. Bueno, doncs sí, els jugadors de Lleida Esportiu juntament amb l'AFE han convocat una roda de premsa per denunciar la greu situació que estan vivint, també amb el cos tècnic, i doncs el que han fet és dir que estan farts, no? Que no poden aguantar més, que s'estan plantejant fins i tot fer una vaga. Del tema Fol, Terès, podries fer-nos un 5 cèntims de si ho tens una mica al cap de lo que ha dit sobre el tema Fol, el que ha parlat ell? Sí, bueno, lo que ha explicat és que per temes personals s'han hagut d'anar al Senegal durant aquest estiu passat i es veu que, bueno, tenia que anar a fer com una espècie de revisió amb la mútua, que era una cosa que era un dels requeriments que havia, que li posava el club per poder seguir. No ho va poder fer per el tema personal, perquè tenia un tema familiar de la salut d'un familiar molt poc, que era el seu germà, i degut a això, pues, hi ha hagut allí un rifirrafe de que com que tu no has fet això ja no tens la fitxa, com que no tens la fitxa no et deixo jugar, i bueno, allí hi ha tot un tema que el tema és que no pot jugar, no li han ofert la possibilitat i està en una situació d'un limbo que no li permet fer ni cap en van ni cap enrere. Perfecte, doncs no sé, tenim aquí el Carbó, vols comentar alguna coseta abans de tancar, què t'assembla tot això? Molt ràpidament, val? Jo t'ho vaig marxar perquè... que són una colla de desgraciats, estic enfadadíssim, no sé com se pot tractar així la gent. I fem un favor, que Pereira estigui ara contraprogramant a 8TV, tampoc el vull de president, ho havia de dir. I molts ànims i força als jugadors i gràcies a tots que ha quedat de puta mare. Us he seguit des de la feina, us he anat veient, també em fotran fora i ja està. Sense feina, amb divorci i cap a casa. Però bueno, amb gust i gana. Haurem de fer un pis de boomers per divorciar allí. Ja me lo estoy viendo, Robert, allí amb trossos de pizza secs, tot ple, tot brut, allí, mirant futbol tot el dia. Gràcies, Carbó. No sé, jo aniria tancant. Ja sé que tenim ganes i tal, però tampoc no hi ha massa xitxa, no? Robert, tu al teu pis de boomers hi cabem o no hi cabem? No? Vinga, va, tanca, comenta alguna coseta, comentem ràpidament 30 segons cadascú una cosa i tant. No, a veure, al costat dels jugadors, al costat del cos tècnic, que també, déu-n'hi-do, el cos tècnic, que si no estan a la AFE encara estan més en pilotes, i bueno, i que sisplau donin la cara o abandonin el barco o venguin al club o se'n vagin a prendre pel sac, però això no ho mereixen ni els jugadors, ni l'afició, ni ningú. I la imatge és una vergonya i això s'ha acabat. Duríssimes paraules de Robert Utges. Ves preparant puesto, ves preparant llitets per aquí i ves preparant puesto. Venga, perquè ens fotran a la puta. I el sofà 2, va. A sofà cama. Vinga, va. Teres, alguna cosa per acomiadar-te també? Sí, me sumo a lo que ha dit Carbó. Em sembla que aquesta contraprogramació de Pereira és perquè és un testaferro dels Esteve, ja ho dic directament. Aquesta és la meva opinió. Està allí simplement per blanquejar.
i perseguir exactament el mateix. Per tant, per mi, club mort, i el que el vol comprar ja és un dels que el vol matar. Per tant... Jo no crec això, de Pere. Jo crec que no s'entera, aquest home directament no s'entera. Jo estic amb tu, Xus. Sí, però jo crec que és que simplement no dona per més. Veiem els vídeos de Twitter... No dona per més. No. No és igual. Però bueno, tot podria ser. Encara no ha sortit, eh? Encara no ha sortit a 8 bueno. Perfecte, escolta, doncs us acomiadem aquí. Gràcies, Terès, gràcies, Robert, gràcies, Carbó. I per últim anem a acomiadar el Juan i el Lampu per donar-los les gràcies i tanquem ja fins aquí. I ho xapem aquí. Bueno, pues no res, estem aquí a veure si ara podem anar amb aquesta plantilla a fer una patxangueta aquí al camp de futbol de costat de Carrefour. I ja està. Perfecte, Juanal. Enhorabuena per la feinada que heu fet amb el Lampu. Una abraçada. Juanal, agafa el que tinguis. Hombre, que Carbó. Algo, que firmin algo per la cova, Juanal. O sigui, agafa el que tinguis a mà, una sudadera, una camiseta, mira, un tovalló. Aquí tenim una càmera que sembla que algú se l'ha deixat i no sé jo si agafar-ho com a souvenir de la cova, perquè com que no tenim un ral i mos han passat la mà per la cara, bueno, com hem dit, no som periodistes, evidentment, i anem amb el que podem. Us han mirat malament? Escolta, us han mirat malament els periodistes? No, jo crec que ho hem fet bastant bé, perquè al final mos han ficat a una segona fila, perquè aquí no es tracta de competir amb ningú, evidentment. Tots sabeu que nosaltres no som periodistes, però simplement volíem donar, ja que ningú ho feia, no? Almenys poder tindre una imatge en directe de la roda de premsa amb vídeo, no? Doncs senyors, gràcies Juanal, gràcies Robert, gràcies Carbó, gràcies Terès per tota la feinada que heu fet per fer possible tot això, que fa uns mesos ens hagués semblat impossible. Ho hem de deixar aquí, donar també les gràcies als jugadors de Lleida Esportiu per la seva predisposició i a l'AFE per haver-nos facilitat que avui estiguem pendents d'aquest comunicat i podem donar-ho en directe. Gràcies a tots els cobaires que ens esteu veient, que heu comentat al xat, que us heu connectat. Recordeu-vos que dissabte tenim Pols Nord, el programa de Twitch dels Pols, on parlarem d'aquesta roda de premsa del partit contra l'Egea. I com sempre, gràcies a tots per donar-nos suport, per estar sempre allí, per dir la vostra, perquè som i serem a la cova, us esperem, i perquè estem molt contents de poder passar una bona estona, malgrat siguin mals moments i moments durs per tothom. Una salutació, una abraçada, gràcies a tots i ens veiem el dissabte a Pols Nord. Adéu! Ens agrada la teva companyia i més encara la teva opinió. Digues la teva a través de Twitter, Instagram i ara també a Twitch. T'escoltem, perquè guanyi el Lleida o no, a la cova sempre fa bo.